Muy buenas familia, bienvenidos, bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, este vídeo no pertenece a ninguna de las secciones habituales del canal. Es un vídeo que quería hacer aparte, que reflejase un poco mis inquietudes y mis planes de cara a lo que puede venir en el canal en los próximos meses, ¿no? Obviamente, como en cualquier proyecto personal, de la índole que sea y del tipo que sea, uno intenta siempre pues no entrar en la inercia, ¿no? Intentar con el tiempo mejorar, intentar ofrecer lo mejor de uno mismo dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Y yo hace tiempo que me planteaba pues según qué cambios en el canal, ¿no? No porque no estuviese contento con lo que había, sino porque creo que aún podría ser mejor, ¿no? Luego uno se puede equivocar, puede acertar, pero bueno, creo que es hora ya de que en el canal hagan según qué pequeñas modificaciones. Y obviamente, antes de que os lo encontraseis por sorpresa, o de repente encontraseis que una sección ya no, alguna sección ya no estará, otras sí que estarán, otras estarán, pero se modificarán bastante. Entonces prefería explicaros un poco las razones y el porqué, ¿vale? Para que no os extrañe justo cuando lo veáis, ¿no? Esos próximos días y estas próximas semanas. Disculpad, con esa, ahora calor, ahora fresco, ahora en el coche, ahora me pillo unos resfriados de la leche. Pero bueno, lo que iba. Hay, ante todo, sobre todo, tengo que daros la gratitud a todos los que estáis ahí detrás, ¿no? Los que os habéis suscrito, sobre todo los que seguís los programas, los directos, los vídeos, que dais los likes o que dejáis vuestro comentario, de verdad, ¿no? No sé cómo agradeceros, no sé cómo agradeceros esa fidelidad y ese interés hacia lo que pueda explicar yo o muchos de los invitados que vienen al canal, ¿vale? De verdad, no sé cómo agradeceroslo y espero pues no decepcionaros y seguir un poco pues ofreciéndoos algo que simplemente os entretenga y os hace pasar un buen rato, ¿vale? Eso sobre todo. Y luego, dicho eso, pues me gustaría deciros un poco pues qué planes tengo, ¿no? Qué secciones quiero modificar, otras simplemente desaparecerán, otras seguirán tal cual. Por ejemplo, de estas últimas, las que seguirán, por ejemplo, obviamente el club de lectoras seguirá, me lo paso pipa con ellas y me las quiero un montón y nos lo pasamos muy bien haciendo esos directos. También seguirá también secciones, por ejemplo, los cómics de tu vida. Obviamente también seguirán pues cuando vaya a algún salón o alguna exposición, pues los reportajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero luego también hay secciones que, por ejemplo, creo que tienen que desaparecer. Es algo muy personal mío, simplemente sensaciones que tengo, y a partir de ahí, pues para encontrarme del todo cómodo haciendo lo que hago, pues creo que tendría de quitarlo, ¿no? Una de las secciones que sé que gusta a mucha gente y que tiene muchísimas visualizaciones y que hay gente que es muy aficionada es los unboxings. Yo de momento dejaré de hacer unboxings en el canal, unboxings de cómics, ¿vale? Si ya compro una figura, una estatua o alguna otra cosa de un índole diferente, sí, pero ¿cuál es el motivo por el cual quiero quitar, por ejemplo, la sección de unboxings? La sección de unboxings la quiero quitar porque me da la sensación de que repito contenido. ¿Por qué? Porque cuando hago normalmente un unboxing de cómics, la compra que hago al librero o que hago en diferentes sitios, pues claro, al cabo de una semana o semana y media, los volvéis a ver todos en la sección de últimas lecturas, que esta es una de mis preferidas porque me desahogo por completo sobre lo que pienso sobre aquel cómic o si me ha gustado, si no me ha gustado, etcétera, etcétera. Y claro, me da la sensación que claro, que en unos 10 días que hayan dos vídeos justo con el mismo contenido, uno en formato unboxing y el otro en formato después de leerlo, creo que es repetir contenido. De ahí que creo que mejor dejaré en la sección de últimas lecturas, aunque también será modificada, os explicaré cómo, y la sección de unboxings de momento la dejaré aparcada. Más que nada porque no le veo sentido. No le veo sentido haceros ver un vídeo de 40 minutos, 50 minutos, una hora, hora y cuarto, depende, porque los unboxings a veces duran más o duran menos, para que luego tengáis al cabo de unos días un vídeo de la misma duración o más largo, volviéndose a enseñar el mismo producto, los mismos cómics, con la diferencia que os digo mi opinión después de leerlos. Creo que es mejor que os haga un vídeo completo de últimas lecturas, con esos cómics que a la vez de descubrir qué es lo que he comprado últimamente, también podéis saber mi opinión. Y en un vídeo tendréis las dos informaciones, ¿vale? Tanto lo que he comprado como lo que pienso de ello después de leerlo, ¿vale? Aunque también, eso sí, esa sección, la de últimas lecturas, cambiará también. Cambiará porque el formato y el contenido será el mismo, pero añadiremos otro contenido que creo que es tan interesante como el de las últimas lecturas. Que no dejarán de ser también lecturas, pero de otro tipo. Y me explico. Yo, por ejemplo, hace tiempo que estoy predicando aquí en el canal que, aparte de otras cosas, pues tendríamos de fomentar, yo primero, de animarnos a la relectura, ¿no?
Ya dije que hace poco, cuando hice la guía de lectura o la o el monográfico sobre Usagi Yojimbo, yo hacía mucho que no la leía y disfruté tanto releyéndola para el programa. Disfruté tanto que incluso pensé, es que disfruté más esa lectura que no todas, pero muchas de las novedades que he leído aquel mismo mes. Y hace tiempo que tengo la sensación de que me estoy perdiendo la posibilidad de volver a disfrutar de obras que me encantaron, obras que compré el año pasado, obras que compré hace 2 años, obras que compré hace 5, obras que compré hace 20 o 30 años, pero luego las he adquirido en un formato actual, porque ya no las tenía en físico, ya sabéis mi historia con la colección, y aún no los he podido ni abrir. Tengo todos los Omnigols de la Patrulla X de Claremont, todo el Hellblazer también por releer. Entonces he pensado, ¿cómo puedo volver al con el afán de la lectura a releer esas obras y a la vez también enriquecer un poco más el contenido del canal? Porque al fin y al cabo ese canal es muy joven, tiene unos meses de vida, y prácticamente aquí hemos hablado sobre todo de los cómics que se han publicado en los últimos 7-8 meses. Y he dicho, mira, vamos a hacer más interesante una sección que ya existe, que es las últimas lecturas, pero la modificaremos ligeramente y en vez de últimas lecturas se llamará últimas lecturas y relecturas. Entonces yo lo que intentaré es que cada vídeo de lecturas hayan novedades, cómics que he comprado este mismo mes o el mes anterior, o que han salido nada hace nada de la editorial. Reseñaré o comentaré esas obras y a la vez también comentaré cómics que he releído aquella semana o aquellos últimos 10 días. Dile obras que he releído por primera vez, que a lo mejor la relectura me ha confirmado que me encantó, o al contrario, me ha sorprendido porque ya no me ha atraído tanto o no me ha impactado tanto como la primera lectura. Obras que he leído hace muchos años y que las tengo en un nuevo formato, pero aún no las he vuelto a leer, porque entramos siempre en la vorágine esa de las novedades. Quiero novedades, quiero novedades, pero es que hay muchos cómics que vale la pena por releer. Y aparte, quiero que tenga un sentido ese montón de viles que tengo por casa, que muchas de esas lecturas, seguirán habiendo cómics que a lo mejor no vuelvo a abrir en mi vida, pero muchos de ellos los quiero volver a disfrutar. Y sobre todo también compartir esa sensación con vosotros, porque supongo que aparte de mi opinión sobre aquel cómic que ha salido aquel mes, de X editorial o de la otra, también a lo mejor os puede interesar la opinión que tengo sobre aquel cómic que salió hace un año, que hace 3, o que hace 10 años salió, pero por circunstancias como el canal no existía todavía, no la conocéis. A partir de ahí, pues, haremos esa sección, la de últimas lecturas, pero se titulará a partir de ahora últimas lecturas y relecturas, que será el mismo vídeo que habéis conocido hasta ahora, pero añadiéndole cómics que a lo mejor no he comprado este último mes, que compré hace poco, hace mucho o hace muchísimo, pero que no los había releído hasta ahora o no las había comentado nunca en el canal, ¿vale? Y hacer un poco tanto hincapié con el hecho de que hay que leer obra nueva y renovando un poco la experiencia comiquera de cada uno, como a la vez también a recuperar obras que, por desgracia, a veces con la idea de hoy, ya que tenemos todos con el tema de la novedad, pues dejamos un poco aparcadas. Incluso algunas quedan más en el olvido que en el recuerdo, y hay obras que no se lo merecen, sinceramente. Así que intentaré potenciar aún más la sección de últimas lecturas con relecturas apartes, ¿vale? Con eso queda ya un poco claro lo que haré con esa sección, ¿vale? Lecturas y relecturas, las dos cosas en uno, ¿vale? Y a cambio, pues quitaremos un boxing que no le da mucho sentido cuando al cabo de una semana ya sabéis también las lecturas, lo que he podido comprar o lo que no, ¿vale? Luego también una sección nueva que quiero incorporar, que además lo habéis decidido vosotros. Sabéis que siempre hago encuestas de cuál queréis que sea la próxima guía de lectura, o por ejemplo, si queréis que hiciese una sección de novedades. Al final votasteis que sí, y esta también seguirá. La de novedades gusta mucho, hay gente que la sigue y la seguiremos haciendo. Recordad que no es de todas las novedades del mes, sino las que yo personalmente, dentro de mi humildad como lector, considero más interesantes. Pero seguirá viendo la sección de novedades. Pero hay una sección que no existe hasta ahora y que hace ya un mes y medio, algo así, 2 meses, hice una encuesta, lo dejo un mes que pudiese ir votando tranquilamente, y votáis que sí, que os interesaría ver una sección de noticias aquí en el canal, ¿vale? Las noticias, todas las noticias relativas al mundo del cómic, ¿vale? Sea en Estados Unidos, aquí nacional, a nivel general, ¿vale? Lo que es que ahora yo desde aquí el vídeo, yo os haré la propuesta aquí en ese vídeo, pero luego también veréis la propuesta también en el canal, que os pondré también la encuesta en el formato que las pongo siempre, en la sección de comunidad del canal. Ahí, si estáis suscritos en el canal, podréis ver la encuesta y votáis a ver qué opción os gusta más, ¿vale? También, si no la encontráis, porque hay gente que a veces le cuesta encontrar la encuesta, podéis poner en los comentarios y tendrá la misma validez lo que me comentéis en los comentarios como luego el voto que vea en la encuesta, ¿vale? El canal de noticias tengo claro que lo quiero hacer
además ya llevo un año, hay un año, que digo yo, lo que soy, pobre de mí, un mes dándole vueltas, cómo lo hago, cómo lo hago. Y yo creo que las dos opciones más factibles son dos. Una, que sería, pues, como salgo yo con las últimas lecturas, o con la sección de novedades, salir yo e ir haciendo un repaso de todas las noticias que han habido últimamente y comentar un poco lo que opino sobre todas ellas. O luego otra opción, que es hacer un directo con invitados y que entre todos, pues, demos nuestra opinión y aparte hagamos debate de las noticias que hayan salido aquellos últimos días o aquellas últimas semanas, ¿vale? O sea, tenéis dos opciones. Vosotros elegís, como siempre os dije, mucho del contenido, la mayoría del contenido del canal lo decidiréis vosotros, no yo, ¿vale? Porque ese canal, como dije el primer día que hice el primer vídeo, será tanto vuestro como mío, ¿vale? A partir de ahí, os lo recuerdo, dos opciones, ¿vale? Una, hago yo el programa, me grabo y digo un poco mi opinión y hago un repaso exhaustivo con imágenes de las noticias que han habido últimamente del mundo comiquero, o hago lo mismo pero invitando a gente y haciendo un directo en el cual podamos debatir entre nosotros, los invitados y yo, y también los que estéis en el chat, ¿vale? Os pondré una encuesta hoy mismo, hoy día viernes, os pondré una encuesta en el canal para que podáis decidir cuál de las dos opciones, y lo que vote la mayoría será el formato en que haré esa nueva sección, que será la de noticias comiqueras, ¿vale? A partir de ahí, avisaros que ahora en breve tendréis otra vez, ya tendréis el primer vídeo de últimas lecturas y relecturas, tendréis un par de directos muy chulos, una guía de lectura impresionante que nos ha llevado un trabajo a mí y a un compañero que ya veréis quién es, de mucho, mucho, mucho tiempo, porque había información, una cantidad de información abismal, y recopilarla toda y organizarla toda y pensar una manera de exponerla lo más sencilla posible era muy complicado. Ya tendréis noticias los próximos días. Y lo dicho, en resumen, es que era un vídeo muy sencillo, con un tema muy sencillo, pero quería dejarlo patente en un vídeo y así que nos fueseis contando todo por sorpresa, ¿vale? Os lo recuerdo, resumiendo un poco todo lo que he explicado, seguirá la sección de novedades, seguirá la sección de club de lectoras, seguirá la sección de los cómics de nuestra vida, seguirán los reportajes de vez en cuando que vayamos haciendo, seguirá la sección de lecturas, pero esta vez lo modificaremos y se agregará o se añadirá el tema de las relecturas, o sea, será últimas lecturas y relecturas, y habrá una sección nueva que será la sección de noticias, y lo único que perderemos, que creo que tampoco perdemos mucho porque ese mismo contenido lo tendréis en una de las secciones que os he comentado, el de lecturas, el tema de los unboxings, ¿vale? Sé que haga lo que haga o escoja lo que escoja, no será del gusto de todo el mundo, ni de la mayoría. Lo hago con la mejor de las intenciones. Creo que con lo que os he explicado hoy el canal mejorará en el contenido, tanto en la cantidad como en la calidad. Siempre igualmente podré seguir mejorando, porque si hay algo que hacemos hasta el día que nos entierran es aprender, y yo seguiré aprendiendo a pesar de que soy un viejales de cuidado. Pero de momento creo que puede ser interesante una nueva sección como la de noticias, que las lecturas aparte se enriquezcan con relecturas, y que el unboxing, que era un poco un añadido que había respecto a un contenido y a otra sección, pues desaparezca y así se potencie mucho más esa sección de las lecturas, ¿vale? Lo dicho, no os quiero enrollar más, ya veis que el contenido es muy sencillo, pero quería dejarlo claro en un vídeo, un poco para que sepáis un poco esas próximas semanas, esos próximos meses, qué es lo que podréis ir encontrando en el canal, aparte de algunos programas esporádicos que vayan saliendo, que a veces obviamente no son una sección fija, pero poco a poco se va añadiendo al canal, ¿vale? Lo dicho, no os hago yo más, espero que os gusten las ligeras o grandes modificaciones que hay dependiendo de la sección, y lo que os digo siempre, gracias por estar aquí conmigo, mil gracias de verdad, buenas lecturas y ser felices, sobre todo, ser muy felices. Chao.